Qué onda chicos, aquí estamos en un nuevo video de este su canal Acuariofilia BC 2.0. Espero que hayan tenido una muy buena semana como siempre. Y bueno el día de hoy es el tercer capítulo sobre la guía de la reproducción de las peces beta. Y bueno como vemos ya hemos soltado a la hembra. Hemos cometido algunos pequeños errores, pues son errores de bueno lo que ven es que tapé de hecho con una toalla para que se puedan encerrar un poco más el calor y tardamos un poco más debido a que se me había olvidado perforar la botella. Se me había olvidado perforar la botella de... de la hembra y por eso el, el macho no había hecho un nido, no sé si se alcance a notar aquí en la imagen. Parece que no. Bueno, aquí vemos el macho. Eh, la hembra está aquí. Como vemos. El macho como que la quiere invitar a, al nido. Ya la hemos sacado esperando a que eh, la reproducción se realice. Si no, pues de todos modos podremos volver a intentar y... De igual manera tengo algunos otros machillos ahí para, para ver si, si con ellos sí se da. Bueno, como vemos a ver, la hembra es un poco algo gordita. Está algo, algunos huevos. Una hembra hermosa. Como vemos aquí las, las hojas de guayaba, su termostato acá. Y no sé si se alcanza a notar el nido de burbujas. O sea, si enfoca un poco la cámara, perfecto. Aquí se alcanza a notar. Eh, no creo que logre grabar el abrazo, eh, debido a que me tengo que ir a, tengo que salir a trabajar. Pero pues, espero que cuando regrese eh, ya haya huevos, ya haya dado el abrazo, o ya haya pasado algo. Espero que eh, no se maten entre ellos <laughs> y bueno eh, muy importante que cuando va, vayamos a sacar a la hembra es importante que veamos que la hembra ya está receptiva esto notará que ya está al momento de la botella está desesperada por salirse esto es un indicador de que ya podemos sacar a la hembra por lo cual es muy importante Además de que recuerden el nido debe ser mínimo, ya debe estar realizado, por supuesto. Y para que los huevos puedan pegarse. Como si aquí se ve en la. El reflejo. Tiene que ser de mínimo tres capas de burbujas. Esperemos que todo vaya a salir bien. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like compartir y cualquier duda comentar aquí abajo y recuerdan también suscribirse activando la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo que tengan un excelente día chicos hasta luego